Muy buenas tardes para que nos vean en el futuro en YouTube o en LinkedIn o en Facebook. Buenas noches, buenos días, porque esto va a quedar para siempre en las redes sociales, así que nos verán a cualquier hora del día o de la noche. Quizás el señor rector, el doctor López Chau, que está en este momento en Rusia, en Moscú, también pueda vernos allá, naturalmente, pero estarán de noche al otro lado del mundo. Así que gracias a todos los que nos siguen, gracias a los que están en estas redes sociales, YouTube, Facebook y LinkedIn. Además, desde luego, bienvenidos todos los participantes de la Academia de Líderes que están en la sala webinar Zoom. Y por supuesto, bienvenidos ustedes, los que están acá mirándome en el auditorio donde se realiza la transmisión presencial. Gracias de verdad a todos. Llegamos a la sexta sesión de la Academia de Líderes ONU UNI 2023-2024, que se prolongará con la ayuda de los APUS hasta agosto de 2024. Un año entero de trabajo. Hay quienes me dicen que eso es imposible. ¿Cómo se les ha ocurrido hacer una cosa tan larga? ¿De quién ha sido la idea? No van a tener fuerza, se van a morir en el camino. No. Aquí tenemos experiencia de trabajos hasta de 2 años. Así que con todo entusiasmo estamos poniendo el máximo de nuestras fuerzas, limitadas por cierto, pero poniendo el máximo de nuestras fuerzas para que esto se haga semana a semana. Es un trabajo fuerte, exigente, pero lo hacemos con cariño porque sabemos que es justo. Es justo y necesario, como se dice en la misa, ¿no? Es justo y necesario. Bien, justo y necesario hacer la Academia de Líderes. Como hago en cada sesión, voy a hacer un breve resumen de lo que se ha explicado en la sesión anterior. Breve, de unos cortitos minutos, así que aprovechen para tomar nota, por favor. Eso les va a servir para los exámenes, para la graduación, en fin. Así que tomen nota, tomen nota. Bien, ¿qué es la Organización de Naciones Unidas? La Organización de Naciones Unidas es la más importante institución mundial. De todas las entidades que hay en el planeta Tierra, que es el único que conocemos, la más importante entidad que existe y la más importante institución del planeta Tierra es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo fue creada? En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que dejó decenas de millones de muertos, como seguramente ustedes recordarán. La mayor cantidad de muertos, ¿quién la puso? La Unión Soviética, Rusia, ¿no? Más de 25 millones de muertos puso Rusia para derrotar al enemigo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue horrible y al término de la Guerra Mundial, los líderes de las tres potencias principales, Roosevelt por Estados Unidos, Churchill ¿por qué? ¿Qué país? Reino Unido. ¿Y Stalin por qué? ¿Qué país? La URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. Bueno, ellos, la conferencia de Yalta y otras, pensaron cómo sería el mundo después de la Segunda Guerra y entre otras cosas decidieron que se necesitaba una organización de las Naciones Unidas. 50 estados se reunieron para crearla. 50 estados en 1945 crearon la Organización de Naciones Unidas y aprobaron la Carta de la ONU, que es como quien dice la Constitución de la ONU. 1945. ¿Cuántos años han pasado? Pronto serán 80 años. En el 2025 se cumplirán 80 años después de creada la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué se creó la Organización de las Naciones Unidas? En primerísimo lugar, para hacer todo lo posible a fin de evitar una tercera guerra mundial. Ese es el principal propósito. Hacer todo lo que está al alcance de los estados para evitar una tercera guerra mundial. Que si fuera con armas nucleares,
que lo veo muy improbable, pero si fuese con armas nucleares, ustedes ya han escuchado lo que dijo Einstein, ¿no? Supuestamente dijo Einstein eso. No sé cómo será la tercera guerra, pero sí sé que si fuera con armas nucleares, la cuarta guerra sería con palos y con piedras, ¿no? Eso se supone que dijo Einstein. Bueno, para evitar esa espantosa posibilidad, se creó la Organización de Naciones Unidas. Pero la Carta de Naciones Unidas, que como dije ya y señaló nuestro expositor en la sesión pasada, establece unos principios: igualdad de los estados, búsqueda de la paz y que es vinculante. O sea, todos los estados, chiquitos, medianos y grandes, pesan igual, todos tienen en principio el mismo valor en la Asamblea General. Búsqueda de la paz, ya lo acabo de decir, y es vinculante, es decir, que los acuerdos de Naciones Unidas son de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles pilares? Pilares de Naciones Unidas, anoten también. Tres pilares, fácil de anotar: derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo. Tres principios: igualdad de los estados, búsqueda de la paz y es vinculante. Tres pilares: derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo. Algo hay que notar sobre esto último de desarrollo. Se puso así en 1945, pero ahora nadie habla de desarrollo. Todos hablamos de desarrollo sostenible. ¿Ah? Ha cambiado. Hace 50 años, a partir de 1970, todos en la humanidad llegamos a la convicción de que el planeta será grandote para una persona, pero es chiquito en realidad, es limitado. Y por lo tanto no podemos hacer cualquier cosa con el planeta. El planeta tiene límites, puede ser destruido. El ambiente hay que cuidarlo. Entonces ahora hablamos de, ya no solo de desarrollo, ahora hablamos de desarrollo sostenible. No se olvide, desarrollo sostenible. Bueno, ahora, alguna reflexión. Todos dirán que estas Naciones Unidas no vale, que pucha, ha habido guerras pese a todo. ¿Para qué queremos entonces a Naciones Unidas? No. Evidentemente, sería peor el mundo sin un espacio donde dialoguen todos los estados, los países, las naciones. Sería peor, mucho peor. Necesitamos defender las Naciones Unidas y procurar su cambio. ¿Cuál es su principal limitación? El Consejo de Seguridad. No, el Consejo de Seguridad es la instancia definitoria donde participan varios estados, 13 me parece, pero 5 de ellos, que son las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia y China, potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, anoten eso. ¿Cuáles fueron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia y China. Bueno, esas potencias vencedoras tienen derecho de veto, es decir que cualquier resolución, para poder ser ejecutiva, para poderse aplicar, para ser vinculante, tiene que tener el apoyo de las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso quisiéramos que cambie? Seguramente que sí. Sería mejor, pero sería mucho peor que no haya Naciones Unidas. Siguiente. En la actualidad, Naciones Unidas tiene 193 países integrantes. 193. ¿Y por qué hay un montón más? Entre otras razones, porque de 1945 hasta 1970, 80 más o menos, se produjo el proceso de descolonización. Había una enorme cantidad de países que eran colonias. No se olviden ustedes que Occidente, la civilización occidental, invadió el resto del planeta a partir de 1492, ¿no es cierto? O sea, Occidente invadió todo el planeta. Se apoderó de los incas, del Tahuantinsuyo, se apoderó de los aztecas, se apoderó de todo el planeta. Hacia 1917, con la Primera Guerra Mundial, terminó la conquista del mundo por Occidente con la destrucción del Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, entonces todo el planeta estaba en colonias, especialmente Asia y África. Hacia 1945, Asia y África y Oceanía, y se crearon decenas y decenas de nuevos estados independientes. Esa es la razón principal por la que ahora ya no hay 50, sino 193 estados en
la Organización de Naciones Unidas. Bien, eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Segundo tema que planteó nuestro expositor, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? Primero definamos el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, lo dijo el expositor y ustedes además lo siguieron, implica satisfacer, buscar satisfacer las necesidades de la especie humana en el presente, de hoy, las generaciones actuales, pero pensando en las generaciones del futuro, asumiendo la responsabilidad de tal manera que las generaciones futuras tengan un planeta donde vivir. Tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Eso es desarrollo sostenible. Es decir, que cada generación está en la obligación de conservar el planeta para las siguientes generaciones. Bueno, en las Naciones Unidas se hicieron un gran debate, una gran discusión, y en el año 2015, 193 estados aprobaron la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es un conjunto de ideas, no, no, no. Como dijo el expositor la semana anterior, se trata de planes de acción. Planes de acción, cosas concretas para hacer, para llegar a las 17 objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, eliminar la miseria del mundo. ¿Qué hablamos como miseria? El hambre. ¿No es verdad? Qué bien, gracias, hija. Muy bien, muy buena acotación. ¿Cómo puede ser, queridos líderes, que haya seres humanos que se acuesten en la noche sin haber comido? Eso no es aceptable. Si somos realmente seres humanos, si tenemos convicción de seres humanos, no podemos admitir eso. Cada uno diría, como dice el neoliberalismo, como dice el señor Milei en Argentina, ¿qué me importa? Yo soy un individuo y yo, mientras yo vaya bien, en buena hora, los demás, bueno, si pueden, pueden, y si no, para mí me da lo mismo. Esa es nuestra actitud, ¿no es cierto? No estamos en ese individualismo salvaje, brutal, extremo, ¿no? No estamos como aquellos que ponen ahí la lista de ministerios que hay en el Estado. Salud a la basura, educación a la basura, mujer a la basura. No, no, esa no es nuestra actitud. Entonces sí estamos pensando que tenemos responsabilidad como seres humanos. No solamente somos individuos, no solamente hay y debe haber propiedad privada. Debe haber propiedad privada. Tenemos derechos como individuos, pero también hay una colectividad, ¿cierto? También hay una sociedad, también, individuo y sociedad, los dos son juntos. Por algo Aristóteles, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿El hombre es un animal? A ver, ustedes lo han escuchado. ¿O animal qué? Político. Así es, ¿por qué? Porque vive en polis. Las polis eran las sociedades organizadas de la Grecia antigua, ¿no es verdad? Entonces un hombre es un ser racional. Dijo Aristóteles, si el hombre no vive en sociedad, no asume responsabilidades como parte de la sociedad, hay dos caminos, que sea un dios, bien improbable, o que sea un bruto, más probable. Bueno, entonces no hay individuo solo, hay con sociedad. Entonces de ahí las tareas de la Agenda 2030, 17 objetivos concretos, puntuales, como ese de eliminar el hambre del mundo. ¿Vamos bien? ¿Se está por cumplir? Lamentablemente no. Lo dijo, ¿no es cierto? El expositor dijo que para el 2030, al paso que vamos, todavía quedarán 575 millones en pobreza extrema. De los 8 mil millones de seres humanos, quedarán 575 millones de seres humanos con hambre. ¿Eso es una linda noticia? Es una horrenda noticia, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí. Es 30% menos que en el 2015. Bueno, un consuelo, pero no queremos. No queremos que sea así. Las metas del desarrollo sostenible puede que no se cumplan al 2030, pero no por eso hay que descartarlas. Tendrá que reformularse otros planes para el 2050 y ya se verá. Pero son metas justas y necesarias, metas por las cuales tenemos que luchar.
Bien, finalmente, esto, nuestro opositor habló sobre cómo se organiza Naciones Unidas en el Perú. De hecho, Naciones Unidas son un montón de organismos. Uno muy famoso, Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? La UNESCO, dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, y muchas más. ¿Tienen representación en el Perú? Por supuesto. Y hay un coordinador residente en el Perú, que es el embajador Igor Garafulic, ¿no es cierto? Muy bien, aquí está Melissa, por favor, Melissa. Ya está el ponente, así que yo me voy, si aquí tengo su nombre, lo vamos a invitar, lo vamos a recibir con todo afecto. Nuestro expositor el día de hoy, antes quiero comentar, hoy día tenemos un poco menos de asistencia que la semana pasada y eso se debe a que ya pues se vienen los exámenes, en fin, lo tenemos muy en claro. Pero decidimos no interrumpir la academia nunca, tampoco en periodo de examen, porque es imposible encontrar fechas donde todas las universidades coincidan. Así que vamos a continuar de todas maneras todos los sábados. Apelamos a su sentido de disciplina. Organícese bien, ustedes son líderes, son gente con un IQ por encima de 120 todos, son gente muy capaz, así que estoy seguro que se saben organizar para dar sus exámenes y también ir a la Academia de Líderes. Damos la bienvenida en este momento a nuestro expositor, el magíster Osvaldo Gabacnin Pay. Él es... Vamos a presentar a nuestro expositor, magíster Osvaldo Gabacnin Pay, economista con más de 13 años de experiencia profesional en cooperación con el desarrollo y políticas públicas. Cuenta con un magíster en economía internacional otorgado por la Universidad de Aix-Marseille II en Francia. Se ha desempeñado como consultor en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ha sido también director de evaluación del impacto en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y director de seguimiento y evaluación de la inversión pública en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Desde hace 4 años se desempeña como oficial de gestión de datos, monitoreo y reporte de resultados en la Oficina de Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Así que nadie mejor que él para informarnos cómo va el Perú en relación a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Muy fuertes palmas, por favor. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al señor rector y también a Melissa Ricra. Y bueno, ya podemos empezar. No sé si tienen la presentación cargada. Gracias. Si bien es cierto, la exposición es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, hay una primera parte que quiero abordar, lo que es la gestión por resultados. Porque después los objetivos de desarrollo sostenible, que es el marco de resultados de la Agenda 2030, tiene que ver con los conceptos que voy a hablar en esta primera parte. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué es la gestión por resultados? La gestión por resultados tiene que ver que tiene que estar relacionada a lo que es la rendición de cuentas, expresada en los resultados que se quieren tener y enfocándose en el ciudadano. El concepto de rendición de cuentas es bastante importante y después lo vamos a ver cuando veamos algunos conceptos más que tienen que ver con la cadena de resultados. Es, como ustedes saben, los insumos, ya sean financieros o humanos, son limitados. Entonces, tienen que ser estratégicamente seleccionados. Y los problemas de desarrollo, que pueden ser anemia, desnutrición, pobreza, son muchos. Entonces, básicamente, lo que nosotros, ya sea un proyecto o una política pública, lo que se quiere es que los insumos que yo utilizo sean eficientemente para solucionar o mitigar el problema que uno tiene. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la idea es pasar de un sistema de contabilidad de insumos o actividades
a un sistema de rendición de cuentas y generación de resultados basado en evidencia. La gestión por resultados está basada en la teoría causa-efecto. Como ya acabo de mencionar, tienes insumos, actividades, resultados y luego quieres con eso cambiar un comportamiento que reduzca o mitigue este problema de desarrollo que está previamente identificado. Siguiente, por favor. Hay tres conceptos importantes en lo que es la gestión por resultados. Primero, la planificación. Es ahí donde uno gesta qué es lo que quiere hacer y cómo lo quieres hacer. Básicamente tiene que ver con la utilización más eficiente de los recursos públicos o también puede ser de la cooperación internacional. El segundo concepto importante es el monitoreo. Entonces, es muy importante hacerle un seguimiento continuo, constante, y ahí también tiene que ver en el monitoreo el término de indicadores, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, y que va, en base a eso también uno hace lo que es la generación de evidencia. Si tú tienes que demostrar a través de indicadores o a través de evaluaciones que lo que tú has hecho o lo que tú has planificado ha funcionado, y si no ha funcionado, también es importante demostrarlo para poder, y eso viene el tercer concepto, evaluación. Y esto es un ciclo que, digamos, un círculo virtuoso, que lo que busca es que yo planifico, monitoreo, veo la parte de la implementación, la ejecución, que tiene que ver el análisis de la gestión, evalúo, y esa evaluación tiene que ayudarme a hacer mejor las cosas. Es decir, tiene que haber una mejora continua y lecciones aprendidas. No tiene que verse como una fiscalización, que se hizo mal, entonces no, se tiene que ver como un proceso de aprendizaje continuo que al final te ayuda a planificar mejor. Y al planificar mejor, tú utilizas de manera más eficiente los recursos, lo implementas a través del monitoreo y vuelves a evaluar. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Y lo que está detrás de todo esto es la formulación de políticas, públicas basadas en evidencia. ¿Por qué en evidencia? Porque al final, a través de este círculo virtuoso, y como lo vamos a ver después, a través de indicadores, a través de evaluaciones, tú muestras que lo que has hecho, por qué ha funcionado y en cuánto tú has reducido el problema de desarrollo identificado. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver un poco los conceptos que acabo de hablar. La planificación estratégica va a buscar respuestas a dónde estamos, dónde queremos llegar o dónde queremos ir y cómo podemos llegar. Lo cual a su vez también permite identificar tres elementos importantes. La parte estratégica, que ayuda a definir justamente dónde queremos ir, da una visión clara de lo que se quiere lograr, que eso es importante, porque como mencioné también, hay muchos problemas de desarrollo que se necesitan resolver. Pero ¿cuál de ellos elijo y por qué? ¿Y qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que yo tengo que implementar para poder tener más impacto o un mejor resultado en reducir o mitigar ese problema? La parte operativa también es importante, ayudar a definir cómo se puede llegar ahí mediante el diseño de productos, procesos y provisión de insumos. ¿Cuánto dinero necesito, pero cuántas personas, qué tipo de perfil y también capital, digamos, ya de temas logísticos también. Y también otro tema importante es la parte de tiene que ser participativo, justamente para poder identificar cuáles son las personas o áreas involucradas en los diferentes y cuáles son las diferentes tareas que se tienen que hacer para definir claramente el rol, la participación y la responsabilidad. Siguiente, por favor. Acá ya viene lo que se llama la teoría del cambio. Que la teoría del cambio es un concepto que básicamente lo que se quiere es que ilustra la lógica de la intervención. Y justamente hay una relación causa-efecto, hay una relación causal. Esta relación causal busca explicar las principales hipótesis que justamente buscan explicar el cambio deseado. Entonces, justamente la elaboración de una teoría del cambio es un proceso intelectual estructurado que permite a los actores relevantes formular objetivos más realistas, aclarar la rendición de cuentas
y alcanzar un acuerdo sobre las estrategias que se utilizarán para lograr los resultados. La teoría del cambio es la representación de cómo se espera que una intervención de desarrollo dé lugar a los resultados deseados. Básicamente busca exponer o sustentar el por qué, el cómo, el qué, el dónde y a quién de la intervención. Ahorita en la siguiente lámina lo vamos a ver un poco más gráficamente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí está la cadena de resultados. Y eso es sumamente importante porque al final eso es lo que te define cuál es tu intervención y cómo tú vas a hacer las cosas. Partes de los insumos. Y aquí lo importante es que tú no partes de aquí para acá. Tú partes de lo que quieres resolver. Y por eso se dice que estás centrado en las personas. Tú buscas el problema, por ejemplo, la desnutrición infantil en un territorio. Y tú partes del problema y tú vas, ¿qué impacto quiero tener? ¿Qué resultados quiero tener? ¿Qué tipo de productos tengo que tener? Las actividades que voy a desarrollar y los insumos. No se parte, nuevamente, porque eso es importante y a veces es un error que se comete, no es partir de insumos para allá, sino del problema que se quiere resolver para poder identificar qué es lo que yo requiero para poder hacerlo. Entonces, primero están todos los insumos, que son los recursos humanos, financieros, tecnológicos, informáticos utilizados para lograr resultados. Luego están las actividades, las acciones o trabajos realizados utilizando los insumos para dejar los productos. Luego están los bienes o servicios específicos generados por la intervención o el programa. Y acá es importante que los productos pueden representar cambios en las capacidades de individuos o instituciones como resultado de las actividades. Luego tienes los efectos o resultados que justamente, y ahí justa es lo que tú quieres después a través de indicadores medir si lo has logrado o no y en qué magnitud, es describen los cambios intencionales en las condiciones de desarrollo como resultado de la intervención. Pueden relacionarse a cambios en el accionar institucional también. Y el impacto, que es un efecto a más largo plazo, pueden ser positivos o negativos, generados por la intervención de desarrollo. Siguiente, por favor. Luego viene lo que habíamos visto, que es la implementación y el monitoreo, y esta parte es fundamental para poder, digamos, después ver si es que tú has logrado los resultados y en qué medida. Para esto, hay que definir cómo tú vas a llevar un registro constante de las actividades que se implementan, y el proceso de monitoreo para el desarrollo nos brinda los datos necesarios para admitir tres aspectos importantes. El primero, si el programa o intervención se está implementando de la manera prevista. Eso también es importante. Tú puedes haber planificado algo, pero después tú tienes que dar seguimiento cuando esto se esté ejecutando para poder ver si es que lo que tú planificaste se está haciendo. Y hay muchas cosas que pueden ser, digamos, que puedan depender de las personas que están haciendo la intervención, que están haciendo el programa o que están haciendo el proyecto, pero también hay cosas que pueden impactar, que no están en el control y que pueden afectar en la buena implementación o el desarrollo. Por ejemplo, alguna huelga o, por ejemplo, cuando no hay lluvias. Entonces, al final siempre es importante que uno siempre esté monitoreando la implementación para ver si todo está yendo de manera prevista. Luego, si se están consiguiendo los resultados finales previstos, justamente teniendo en cuenta la teoría del cambio que se definió. Y luego, un tema importante también, si es necesario ajustar las actividades o las estrategias del programa a fin de asegurar los resultados previstos. Esto también es importante, es justamente a través del monitoreo, a través de ver un poco cómo va la implementación, que uno después tiene que también tener la capacidad de poder tener las medidas correctivas. Puede ser que tú hayas diseñado un proyecto con un cierto monto de dinero, pero después por cualquier otra razón te das cuenta que el monto de dinero que uno había planificado no es suficiente, entonces hay que también prever de poder inyectar recursos adicionales para poder, digamos, lograr los resultados y lograr, digamos, el impacto que se quiere tener. Entonces, al final,
La implementación y el monitoreo te permite justamente tener una, un estado situacional constante que te permite poder actuar y no poder, digamos, esperar el final para decir, pucha, no, debimos hacer esto o debimos hacer lo otro, sino que se tiene que tener la posibilidad de poder hacerlo en el momento para poder realmente asegurar que la intervención funcione. Siguiente, por favor. Luego, bueno, reflexionar sobre cómo va a afectar efectuar el seguimiento del logro de resultados. Y después aquí también ya entro en lo que es los indicadores. Y justamente aquí es importante la elaboración de un marco de medición de los resultados. Y ahí también tiene que ver la selección de indicadores, pero también la construcción de indicadores. Después, ahorita en esta exposición no lo estoy tratando directamente, pero también, digamos, hay metodologías, hay guías de cómo uno tiene que construir indicadores para que sean realmente indicadores relevantes y pertinentes. Y que al final tú también tienes que saber que dispones de la información para poder construir los indicadores. Porque al final, y eso también pasa, y pasa, digamos, más de lo que uno piensa, a veces se construyen indicadores que después no tienen la información necesaria o no necesariamente desagregada, y después hay problemas después cuando se quiere reportar si es que la intervención tuvo los resultados, digamos, que se esperan. Y justamente tiene que ver con el segundo punto, el nivel de desglose de los indicadores, que eso lo vamos a ver un poco en la segunda parte de la presentación, cuando ya entremos a los ODS, que por ejemplo, nosotros sabemos, y ustedes seguro que lo habrán escuchado, siempre se habla de la pobreza nacional, ¿no? La pobreza, ¿cuántos pobres hay en el Perú? Pero no hay que quedarnos solo con ese número. Después también es muy importante poder identificar cuáles son los territorios donde hay más pobres, justamente para poder también después diseñar políticas públicas que sean más focalizadas y mucho más efectivas. Entonces, la desagregación o el desglose de los indicadores también es importante. Otro también importante y que también falta, es decir, que también es un error que a veces se comete, es el establecimiento de líneas de base y metas. Yo he visto que también cuando se diseñan proyectos y después se tiene el momento de reportar los indicadores, no hay línea de base, ¿sí? No se construyó la línea de base. Y justamente ahí también es un problema porque tu línea de base te permite poder también comparar. ¿Con qué empezamos? Con un nivel de anemia, por ejemplo, del 15%. ¿Con qué terminamos? Con un nivel de anemia del 10%. Entonces, hemos apoyado en una reducción del 5%. Pero si no tienes una línea de base, ¿cómo tú vas a poder, digamos, comparar? Y eso sucede más de lo que uno piensa, porque justamente no se aplica lo que es la gestión de resultados y los diferentes componentes que tiene la gestión por resultados. Entonces, siempre es importante tener cada concepto y poder aplicarlo. Y también las metas. También hay, digamos, veces donde no se establecen metas y también hay que establecer metas realistas para poder saber cuánto tu intervención quiere o puede buscar reducir el problema que se tiene identificado. Y luego, y eso tiene que ver un poco para darle más robustez a los indicadores, es la determinación de los métodos y frecuencias de recopilación de datos y los medios de verificación. Eso también es importante para poder ver cómo tú has construido tus indicadores, pero también de dónde tú has sacado las fuentes de información para construir tu indicador. Eso también es importante poder, digamos, transparentarlo para que al final sea lo más, digamos, robusto posible el trabajo que se hace. Siguiente, por favor. Luego viene el tercer, digamos, concepto que tiene que ver con la evaluación de los resultados. Y aquí hay como que la evaluación nuevamente no se tiene que ver como algo que se busca fiscalizar, que se busca como castigar o culpable si es que algo funcionó o no funcionó o no funcionó. La evaluación va más allá y no tiene que estar relacionada a eso. Primero, la evaluación es una rendición de cuentas por los resultados que se han obtenido. Rendición de cuentas significa
tengo, digamos, un dinero, puede ser del presupuesto público, y justamente, básicamente es decir, ¿qué he hecho con el dinero que se me ha dado? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he logrado con el dinero que se me ha dado? Y justamente la rendición de cuentas es cada vez más importante. Por ejemplo, nosotros, Naciones Unidas recibe dinero de donantes, países donantes, y los países donantes tienen, digamos, temas también específicos. Por ejemplo, cambio, hay fondos específicos de países que buscan, yo quiero trabajar en cambio climático, yo quiero trabajar en anemia. Y nosotros, con el trabajo que hacemos, el término de rendición de cuentas es muy importante porque el donante también dice, ok, yo te, digamos, dado este dinero para financiar estos proyectos, ¿qué es lo que has logrado? ¿A cuánta gente has impactado? ¿Si han logrado los resultados que se tenían? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, el término de rendición de cuentas no es menor y es sumamente importante porque no solo es cuánto has gastado, sino que también tiene que ver con la calidad del gasto. Es decir, que realmente que la plata que te han dado la has buscado utilizar de la manera más eficiente posible y que has buscado solucionar o mitigar el problema de desarrollo que se había identificado inicialmente. Luego también la evaluación es una generación de conocimientos, porque al final se van acumulando, digamos, diferentes evaluaciones de diferentes temas y al final eso también ayuda a lo que había mencionado, que es un aprendizaje continuo. Luego también está relacionado el empoderamiento de los grupos vulnerables, porque al final también hay evaluaciones que son bastante precisas, que puedes también tú ver qué intervenciones funcionan mejor, por ejemplo, en niños y adolescentes, o mujeres, por ejemplo, mujeres embarazadas. Entonces, al final hay diferentes grupos vulnerables específicos donde hay también evaluaciones que pueden realizar y que te pueden ayudar a ver, ok, mi intervención, yo quiero hacer esto. Yo voy a la literatura de la evaluación y busco si es que hay evaluaciones algunas evaluaciones que se han realizado para ver si es que lo que yo pienso hacer funciona o no funciona. Entonces eso también es importante mencionar. Luego también apoya el desarrollo de las capacidades de evaluación nacionales, la promoción de políticas, y eso justamente tiene que ver con la evaluación te permite generar evidencia y esa evidencia te permite sustentar que estas políticas funcionan mejor que otras. Entonces también son promoción de políticas y lógicamente también hay un aprendizaje institucional. Entonces, las evaluaciones ofrecen información con base empírica que permite a la institución mejorar continuamente su desempeño y sus resultados mediante la contribución tanto al aprendizaje institucional como a la rendición de cuentas, que básicamente es lo que he mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá también hay un tema importante, porque si bien es cierto ya la gestión de resultados tiene que ver con los conceptos previamente, los que he mencionado previamente, hay algo también que es muy importante que es la elaboración y prestación de informes. Cada vez más se habla de cómo yo comunico estratégicamente los resultados de lo que yo he logrado. Y eso, esta parte no es menor, porque tú puedes tener todo lo que he explicado anteriormente bien diseñado, bien conceptualizado, bien elaborado, pero si uno no sabe transmitir los principales resultados que se ha logrado de una manera concreta, de una manera resumida y de una manera que sea visual, al final el mensaje se pierde. Y eso digamos que cada vez ha tomado más valor. Es decir, primero porque, como dije, tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, cada vez hay más exigencia de los interesados en demostrar el vínculo entre los recursos y los resultados obtenidos. Pero además de eso, también tiene que ver con el propósito de ver un poco cómo los recursos disponibles han podido apoyar los resultados que se han obtenido. Por ejemplo, y eso también me ha pasado cuando estaba en el Ministerio de Vivienda o cuando estaba en el MEF o también acá en Naciones Unidas,
cuando tú estás con un viceministro o estás con un ministro o estás con el presidente o la presidenta, ellos tienen muy poco tiempo, ¿sí? Tienen muy poco tiempo, tienen un montón de temas y te piden, oye, ¿cómo está la inversión pública en, no sé, en Arequipa? ¿O cómo están los proyectos de inversión en Arequipa? Tú puedes elegir llevarle 10 Exceles, tablas, y le dejas ahí. O tú puedes elegir hacer un resumen ejecutivo y los gráficos más importantes. O puedes elegir hacer un mapa y en ese mapa poder hacer clic y después que también se vea. Entonces, las opciones son varias. Y ahí depende del criterio de cada uno. Pero a lo que voy es que tú tienes 5 minutos, 2 minutos, 7 minutos para realmente captar la atención de tu audiencia y tienes que lograr en ese tiempo que se te dan que realmente se te entienda y que realmente los mensajes de política pública, en este caso, como lo mencioné, ya sea en vivienda, en el MEF o en Naciones Unidas, queden claros. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay cada vez más demanda, no sé si han escuchado ustedes, de lo que son la visualización de los datos. Lo que en inglés se llama data visualization, que es, por ejemplo, ahorita hay lo que se llama Tableau, allá hay diferentes herramientas, hay Power BI, que es de Microsoft. Hay diferentes herramientas que ahorita te permiten hacer lo que se llaman los tableros de control. Que eso es complemento al informe. Tú puedes tener un pequeño informe, pero lo gráfico cada vez toma más valor, cada vez se está considerando más. Y justamente por esto, por la presentación de informes que sean relevantes, que sean comprensibles y que además tú tienes que tener en cuenta cuál es tu audiencia. Porque, por ejemplo, el trabajo puede ser muy técnico, pero tú estás hablando con personas que no realmente conocen los conceptos y no tienen por qué conocerlos porque su rol es otro. Y tú tienes que llegar con algo lo suficientemente procesado, lo suficientemente entendible y lo suficientemente claro y concreto para que la persona que está ahí, como digo, puede ser un ministro, un viceministro o incluso el presidente, que al final él lo lea y lo entienda y que vea, ah, ok, acá están los problemas, tiene un nivel de ejecución que no es el que están, digamos, mencionando, estos son los proyectos críticos y cuáles son las soluciones o lo que podemos aportar acá. Algo súper claro, súper concreto de todo el universo de datos que uno tiene. De nuevo, también le puedes dar un Excel de 15 hojas y también está la información. Y si lo digo es porque lo he visto. He visto que hay en algunos ministerios o en otros lados donde rinden así, le ponen y eso no se entiende, nadie lo entiende. Entonces, esta parte, y por eso me detengo, no es algo menor, es algo donde se toma tiempo pensar, uno entender y de ahí poder extraer lo más importante, lo más relevante y que el mensaje o las conclusiones que uno tenga sean lo suficientemente, digamos, entendibles para la persona. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es un resumen de la aplicación de la gestión por resultados. Toda la parte de qué es la planificación en favor de los resultados, donde ahí están, digamos, los diferentes elementos, el análisis de la causalidad, definición de los resultados deseados, la teoría del cambio. También es importante ahí evaluar los supuestos y los riesgos que se pueden tener. Evaluar también elaboración de un plan de monitoreo. Luego viene la parte de la implementación, el monitor de la implementación, el ajuste y bueno, también lo que tiene que ver con las medidas correctivas, la parte de monitoreo, que tiene que ver las herramientas y enfoques en monitoreo, la recopilación de datos, la comunicación y presentación de informes, y luego la parte de evaluación, que tiene que ver con la evaluación de los resultados obtenidos. Es importante mencionar, no lo mencioné previamente, pero la evaluación, para que realmente la evaluación sea una evaluación pertinente, tiene que ser una evaluación externa. Es decir, una evaluación que no sea hecha por las personas que están en el proyecto. Usualmente lo que se hace o lo que nosotros hacemos es contratar una empresa externa que está especializada en realizar evaluaciones y ellos realizan su evaluación, sacan los resultados, sacan las conclusiones. ¿Por qué digo esto?
Porque justamente eso te da credibilidad, ¿sí? Credibilidad de lo que realmente estás sacando como la evaluación. ¿Se han logrado los resultados? Sí, no, ¿por qué? Si yo, digamos, soy juez y parte, pues ahí va a haber un problema. Entonces, la evaluación tiene que ser externa e independiente. Eso también es algo, digamos, fundamental cuando se realiza una evaluación. Si es que tú haces tu propia evaluación de ti mismo, pues al final no vas a tener credibilidad de los resultados que vas a obtener frente al público, y eso es, digamos, un criterio que siempre, siempre se tiene que tener en cuenta. Y por último, como mencioné, la presentación de informes, que ahí también había mencionado también a adaptar un poco a la audiencia, ¿no? Puede ser una PPT, puede ser un tablero de control, puede ser un informe. Sí, al final también hay diferentes opciones. Es importante poder también tener la capacidad de adaptarse a la audiencia que uno tiene al frente. Y eso no quita de que también puedas tener algo técnico. Eso también te da, digamos, robustez de todo lo que está atrás. Pero lo puedes poner como un anexo para quien quiera o se interese, o la parte técnica, o las personas que manejan la parte técnica lo quieran ver, se puede poner. Pero los informes siempre son más para la alta dirección o, digamos, personas que están interesadas en lo concreto de lo que se ha realizado en la intervención de desarrollo que se ha llevado a cabo. No sé si tienen preguntas, porque esta es como que la primera parte de mi presentación. Después ya voy a pasar a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿No? Hay una manito allá. No sé si hay micro. Sí, yo escucho. Bien, gracias. Tienen que ser breves las intervenciones. Bien, vamos a tener un grupo de preguntas. Ha sido una. Vamos con la segunda. Otra pregunta. A ver con el micrófono. ¿Otra pregunta? ¿Dónde? A ver, levante la mano, por favor, con toda libertad. Vamos a recoger tres preguntas. Allá al fondo están levantando la mano.
debe ser breve y las preguntas deben referirse a lo expuesto. No cabe hacer preguntas que no sean sobre el tema expuesto. Bien, por favor, la pregunta breve. Otra pregunta. Acá, por favor, aquí adelante. Por favor, den su nombre, a qué universidad pertenece. Acá adelante, justo aquí adelante. Su nombre y a qué universidad pertenece, por favor. Bien, gracias. Bueno, vamos con la respuesta. Luego habrá otro bloque de tres preguntas. Por favor. Gracias. Con relación a la primera y la segunda, que están, digamos, bastante vinculadas. La primera, la ONU no puede solucionar todos los problemas. Nosotros apoyamos al gobierno. Nosotros apoyamos al gobierno, apoyamos a los gobiernos regionales, locales, en fortalecer sus capacidades, en poder, digamos, reducir los diferentes problemas de desarrollo que se encuentran. Con el tema de que hay más pobres, sí, hay un problema no solo en el Perú, a nivel global. Y yo creo que también eso está relacionado a cómo se ha estado midiendo la pobreza. Doy un ejemplo. Por ejemplo, el Perú es considerado un país de renta media alta. Y eso hace que nosotros también no podamos acceder a ciertos fondos de desarrollo porque somos un país de media renta alta. ¿Qué significa? Que se está midiendo la riqueza del país y se está diciendo que ese país es pobre o no pobre por el Producto Bruto Interno únicamente. Pero como saben, nuestro país, como otros países, tiene muchas desigualdades. Y ese es otro concepto que yo creo que se ha dejado mucho de lado y que no se ha tomado tanto en cuenta para poder ver las vulnerabilidades y las desigualdades que existen en el territorio y poder identificar que más allá del PIB nacional hay bolsones de pobreza y una desigualdad territorial muy grande en el Perú. Entonces, a lo que voy es que la desigualdad es un concepto que está teniendo cada vez más, digamos, auge, pero que se ha dejado de lado bastante tiempo. Asimismo, también otro concepto que también se está tomando fuerza para justamente medir esto de las desigualdades, y supongo que ya lo habrán escuchado, es lo que se llama la pobreza multidimensional. Justamente ya hay varios países en el mundo que aplican esto de la pobreza multidimensional, que justamente busca ir más allá de la pobreza monetaria, que es, digamos, como se define quién es pobre y quién no es pobre, es justamente pues, la parte económica. Pero cuando tú ya ves quién accede a educación de calidad, quién accede a servicios de agua, quién tiene electricidad, y cuando tienes agua, ¿la tienes las 24 horas o las tienes por un cierto tiempo? Todo eso justamente ha tomado más valor porque la pobreza se está viendo cada vez más y de nuevo no solo en el Perú. Y quiero también terminar la primera pregunta con también hay impactos o choques externos que hacen que la pobreza también haya aumentado en los últimos años. Un ejemplo, la pandemia.
La pandemia ha desnudado muchas falencias estructurales de nuestro país, que van más allá del trabajo que hace Naciones Unidas o otras cooperaciones internacionales. El sistema de salud, el sistema educativo, la informalidad laboral, la desigualdad territorial. En Lima, se calcula que hay al menos 500,000 de personas que no tienen agua potable. Y eso salió mucho más a la luz cuando, para poder cuidarte del coronavirus, te tenías que lavar las manos. Y para lavarte las manos necesitas agua. Y esas personas no tenían agua. Asimismo, además de la parte del coronavirus, la pandemia, algo que también ha impactado es la crisis de los alimentos. Creo que para nadie es ajeno que los alimentos han aumentado muchísimo, la crisis de fertilizantes. Eso también ha hecho que, por ejemplo, el año pasado, en promedio, haya alrededor de 8.9 de inflación, pero la inflación de alimentos fue alrededor del 15%. Entonces, eso también ha impactado negativamente y ha hecho que haya también más pobres. Y este año, por ejemplo, si nos vamos al norte, las lluvias, el ciclón Yaku, ha hecho que también se pierda muchos sembríos, que hay gente que pierda sus casas y que el norte esté por varios meses paralizado. Lo que quiero yo decir con esto es que hay condiciones estructurales que no han cambiado en el tiempo, hay choques externos que hacen que el impacto en la pobreza, en la desigualdad, sea cada vez más fuerte, pero lo que sí puedo asegurar es que desde Naciones Unidas hemos trabajado de la mano en todos estos años, en la pandemia, en la crisis alimentaria, y ahorita respondo a la segunda pregunta, cuando me preguntaron concretamente qué hace Naciones Unidas para ayudar a los pobres, nosotros trabajamos arduamente en la pandemia, ayudamos también, por ejemplo, en el proceso de vacunas, en las cadenas de frío, para poder llevarlas a la sierra y a la selva. En las crisis alimentarias se creó un grupo especializado para poder ayudar y mitigar el impacto. Se ayudó, por ejemplo, también a las ollas comunes. Y ahorita en el norte, he regresado hace unos días en Piura, estuve la semana pasada también en Piura, y he ido 5 veces a Piura en este año, no solo yo, sino otros compañeros de otras agencias. Hemos ayudado y seguimos ayudando al INDECI, al gobierno regional, a los gobiernos locales, no, en dos componentes. Un primer componente tiene que ver con la parte humanitaria. ¿Qué es la parte humanitaria? Cuando hay una emergencia, la gente que se queda sin techo, la gente que se queda sin casa, la gente que se queda sin sembríos. Entonces tú tienes una ayuda humanitaria que es una ayuda inmediata. Ese trabajo lo hemos realizado ni bien han pasado las lluvias. Y después otro trabajo que tiene que ver un poco con lo que se llama desarrollo, que tiene que ver con la prevención. Sabemos que las lluvias van a volver, entonces lo que estamos haciendo es apoyar a los gobiernos locales, gobiernos regionales y al gobierno central en poder tener intervenciones que ayuden a estar mejor preparados ante las lluvias que se tienen. Supongo que mi colega Juan Pablo en la presentación anterior lo mencionó, pero acá en el Perú el sistema de Naciones Unidas está compuesto por 22 agencias. Cada agencia tiene un mandato específico. UNICEF, niñez, FAO, agricultura, PMA, alimentación, OIT, trabajo, ONUDI, desarrollo industrial. A lo que yo voy es que cada uno trabaja en su mandato y también trabajamos de manera coordinada. Y si es que quieren conocer más del trabajo que hacemos en Naciones Unidas y de los resultados que obtenemos, los invito, y se lo puedo compartir a Melissa y se los podemos difundir, los invito a leer nuestros últimos informes de resultados. Nosotros le rendimos cuentas al gobierno, tenemos reuniones, tenemos 3 reuniones al año con lo que se llama el Comité Directivo Nacional, que está compuesto por el MEF, PCM, Cancillería y APSI,
Y en el mes de abril, en la primera quincena de abril de cada año, nosotros presentamos el informe anual de resultados del año anterior. Entonces, yo les invito a que lean, vean en nuestro informe para que, digamos, sepan más precisamente el trabajo que desarrollamos y el impacto que tenemos. Porque lo que sí les puedo asegurar es que las 22 agencias, y al tener mandatos específicos, trabajan de manera continua y estamos presentes también con intervenciones en todos los departamentos del país. Y con respecto a la tercera pregunta, no sé si quería algo más específico o quería otra clase. Ya, acá en la presentación, yo tengo ejemplos, pero acá en la presentación no los he puesto, pero se los puedo compartir. Por ejemplo, en lo que es cadena de resultados, tengo ejemplos de, por ejemplo, lo que se ha hecho también, por ejemplo, en UNICEF para combatir, digamos, la anemia o la desnutrición infantil. Entonces, eso también con el link de donde está el informe de resultados, se los puedo compartir para que lo vean más detalladamente. Muchísimas gracias a nuestro expositor. Conformes, fuertes palmas para él. Magnífico. Conforme a la estructura de nuestro evento, vamos a interrumpir un momentito la exposición porque tenemos otros aspectos que ver. Vamos a invitar al expositor que nos espere unos minutos en la sala VIP y luego lo volvemos a recibir. Gracias, muchísimas gracias a nuestro expositor. Un momento, por favor. Sí, lo vamos a esperar ahí en la sala VIP. Perfecto. Sí. Muy bien. Aquí está Melissa, precisamente, y va a decirnos unas palabras. Sí. Buenas tardes a todos. Me dirijo a futuros profesionales, futuros arquitectos, médicos, enfermeros, científicos y de todas las carreras que están de modalidad virtual y presencial. Como dijo el expositor, hay que leer, hay que informarse. Quien es responsable, culpable, positivamente o negativamente, de lo que pasa en el país es definitivamente quien lo administra. La ONU no administra los recursos del país, la ONU no gobierna el Perú, por lo tanto nosotros no deberíamos esperar que la ONU solucione los problemas del país. ¿De acuerdo? Ustedes como jóvenes en formación tienen que ser personas que leen, que buscan la información, que tienen criterio antes de juzgar. Entonces, la ONU apoya al gobierno. La ONU toca la puerta y dice, quiero hacer algo por los niños con UNICEF. Si el gobierno se niega, la ONU lo hace solo. Pero ¿cómo lo hace? Con sus propios recursos y a donde le dé las fuerzas. Si el gobierno no quiere hacer algo, no va a ocurrir eso en el país. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿el gobierno hace todo lo mejor para la sociedad peruana? Entonces, ¿a quién es a quien deberíamos pedir cuentas y resultados y que nos solucione los problemas? No es la ONU, hay que apoyar. ¿Quién ha abierto las puertas para que de manera completamente gratuita se formen jóvenes líderes? ¿Es algún ministerio? ¿Es el gobierno o es la ONU? Entonces, chicos, creo que ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Creo que la mayor virtud que puede tener una persona es el agradecimiento, ¿cierto? Y ustedes van a ser los futuros profesionales del país, los futuros ministros, los futuros presidentes, los futuros gerentes, ejecutivos, microempresarios, emprendedores, y se espera que ustedes sean las personas con el mayor criterio. Y tienen que darle el agradecimiento a quien corresponde y tienen que juzgar a quien corresponde. No es muy fácil, hay que leer, hay que investigar y estamos acá para trabajar un año. Eso es lo que le quería decir. Muchas gracias. Magnífico, Melissa. Muy importantes consideraciones. Esta academia es a nivel nacional. Aquí tenemos a ustedes. Les agradecemos mucho su participación presencial. Insisto, la próxima semana todavía vamos a estar quizás en más exámenes, la siguiente también. Pero ustedes son personas muy ordenadas, muy disciplinadas, y lo que esperamos es que se organicen debidamente para, pese a los exámenes, encontrar un tiempito y venir a la Academia de Líderes el próximo sábado y también los siguientes. Pero también hay participantes virtuales.
Vamos a recibir dos saludos en torno a la Academia de Líderes de dos de nuestros participantes. Ellos tienen una participación constante, por lo menos han estado en 4 de las 5 sesiones anteriores y tienen una nota de 18.5. En primer lugar, de la Universidad Nacional de Trujillo, Belsi Nadine Quiliche García. A ver, recibimos a Belsi Nadine Quiliche García de la Universidad Nacional de Trujillo. Hola, Belsi, palmas para ti. Así es la ventaja de la sala Zoom. Te escuchamos, Belsi. Buenas tardes. Buenas tardes, contadores de la Academia y compañeros. Primero que nada, donde se puede ver que se promueven unas oficinas igualitarias en las que todas podamos mantener la sala. Sabemos que no es una tarea fácil, por ello quiero felicitarnos por seguir siendo parte de este proyecto y asumir. Creo que ya sé. Sigamos perseverando en el camino y continuamos adelante con las metas y propósitos que continuamos al empezar esta Academia de Líderes, por nosotros, por nuestras localidades, por nuestra patria y por un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Magnífico mensaje. Gracias, Universidad Nacional de Trujillo. Gracias, Belsi Nadine Quiliche García. Y ahora nos vamos a la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, Ruth Yesenia Rojas Condori. Ruth Yesenia Rojas Condori, de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Muchas gracias. Buenas tardes, apreciado Magíster Osvaldo Catani, estimados miembros de la UNI, queridos amigos universitarios y público en general. Mi nombre es Ruth Yesenia Rojas Condori, estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad y Escuela de Administración. Me complace dirigirme ante ustedes. Sin antes recordar que el día de ayer pasó un evento muy lamentable que nos llena de gran tristeza y repulsión debido al fallecimiento de una de nuestras compañeras agustinas en nuestro campus universitario. Ella es Ana Paola Vargas Ramos, que fue víctima de feminicidio. Este feminicidio nos recuerda que aún tenemos mucho trabajo para hacer, para construir un mundo en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, tampoco a la violencia ni a la discriminación. No podemos quedarnos en silencio, debemos alzar la voz, unirnos y luchar por un futuro más seguro, justo para todas. En memoria de Paola, prometemos seguir luchando para que su muerte no sea en vano. Nos comprometemos a trabajar incansablemente para poder poner fin a esta violencia de género y crear un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres y seguras. Asimismo, desearía que en un minuto de silencio por el fallecimiento de mi compañera Agustina, por favor. Por favor, todos nos ponemos de pie, nos ponemos todos de pie. Un minuto de silencio por la alumna de la Universidad de San Agustín, muerta en un crimen de feminicidio, asesinada por su pareja dentro de la universidad. Un minuto de silencio, por favor. Recuerdo a nuestra compañera asesinada. Muy fuerte, por favor, sígame.
Síganme muy fuerte, por favor. Abajo los feminicidios. Abajo. Viva la igualdad de hombres y mujeres. Viva. Palmas, por favor. Asimismo, hoy me encuentro frente a ustedes para poder hablar de un tema crucial que no solo afecta a nuestro querido Perú, sino que también es un impacto significativo en el futuro de todo el planeta, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, son un llamado a la acción global que no debemos subestimar, especialmente en el contexto de nuestra nación. Nuestro Perú es un país de belleza impresionante, con gran riqueza cultural y natural. Incomparables. Sin embargo, enfrentamos una serie de desafíos que no podemos ignorar, como la desigualdad, la pobreza, la degradación ambiental y entre otros. Las ODS son nuestra hoja de ruta para poder superar estos desafíos y construir un futuro mejor a través de nuestro compromiso mutuo. Estas ODS no son solo una lista de deseos, son metas concretas que podemos alcanzar si trabajamos unidos. Soy fiel creyente de que la educación es la clave para poder afrontar disyuntivas que están presentes. Por eso es que yo los felicito a todos ustedes, jóvenes líderes que hayan decidido estudiar. No hay que perder una sola oportunidad para poder educarnos, como lo estamos haciendo ahora en nuestras universidades. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti, gracias por el mensaje de Ruth Yesenia Rojas Condori. Muy bien, ahora tenemos 5 minutos para salir, por favor, pueden tomar un poquito de aire, descansamos unos minutos. Gracias. Thank you.
1-1. Por favor, ya corten la música. Interrumpan la música, por favor. Gracias. Vamos a invitar a todos a regresar para retomar en un minuto. Por favor, vayan regresando para retomar en un minuto. Un minuto para retomar. Por favor, vayan ingresando. Bien, aquí Melissa nos va a explicar para qué son esas hojitas que están recibiendo. Nuevamente estamos, supongo, ya transmitiendo en vivo, ¿no? Muy bien, por favor, aquí Melissa nos explica para qué son las hojitas que han recibido. Sí. Vamos a hacer una dinámica, por favor, tratemos de pasar de manera rápida para poder todos interactuar, ya que esta dinámica va a funcionar si estamos completos, porque se trabaja con el compañero del costado. Así que, por favor, les pido a los voluntarios que indiquen y que guíen a las personas para que ingresen pronto. Por favor, los voluntarios pueden guiar a las personas para que ingresen. Pasemos, por favor, pasemos. Los que ya están en sus sitios y tienen acceso a la hoja BON, pueden ir, por favor, dividiendo la hoja en 6 cuadrados. No, con un lapicero. Se va a proyectar la imagen del ejemplo para que puedan ahorita avanzar con esa tarea. Pido, por favor, en la cabina que proyecten la imagen donde está la hoja dividida en 6. La hoja dividida en 6 la van a proyectar. Los que están llegando, por favor, siéntense en orden. Y los que ya están sentaditos, dividan una hoja así, en 6. Evidentemente, si ustedes vienen a estudiar una academia, tienen un lapicero y un cuaderno. Así que encima de ese cuaderno pongan su hoja y con su lapicero dividan en 6 cuadrados. ¿Podemos proyectar, por favor, la imagen? La imagen de la división de 6 cuadrados. Ya la han visto ustedes por unos segundos, por favor. Vayan dividiendo con un lapicero. Si desean, lo doblan. La cosa es que esté dividido, ¿sí? Ahí está. Mientras van llegando todos, vayan dividiendo para explicar la dinámica, ¿sí? Necesitamos que estén todos. Doblemos, por favor, sus hojas o dibujen con un lapicero, hacen esta división, ¿no? 2 rayas verticales y una raya horizontal. Y ya tienen 6 cuadrados, ¿no? A ver. Se va a transmitir en vivo cómo están doblando sus hojas y cómo están dibujando sus cuadrados. A ver, ahí saluden. Algunos están usando de regla a su celular. Buena idea. Otros están... Pasemos, por favor, pronto. Voluntarios, por favor, ¿pueden traer a las personas que faltan ingresar? Porque no podemos comenzar la dinámica si los espacios no están completos, ya que esta dinámica va a ser
trabajar con tu compañero de lado. A ver, la mayoría ya tiene, ya, correcto. La mayoría ya tiene dividida su hoja, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bien. Entonces, por favor, vamos a proyectar la pregunta para poder explicar la dinámica. La pregunta, por favor. La pregunta. Bien, tenemos una pregunta. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para mejorar la calidad de la salud de los peruanos? Acciones concretas, me refiero a acciones que tú, como María Rojas, puedes hacer y estás contribuyendo a que la salud pública mejore. Acciones que están en tus manos, ojo, no que dependen del gobierno ni de financiamiento. Tú, como peruano, ¿qué puedes hacer para que mejore la salud del Perú? Entonces, en la hoja dividida, por favor, la hoja dividida. Vamos ahorita. ¿La hoja dividida la pueden proyectar? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para contribuir a la mejora de la salud de los peruanos? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, en la hoja dividida, ustedes van a tomar el primer cuadro. ¿Pueden proyectar, por favor, la hoja dividida? Ahorita se va a proyectar. Y en el primer cuadro, ustedes habían visto que en esta parte había ya un dibujito, ¿no? Una maquetita. Ya. Ahí ustedes dibujen su posible solución. ¿De acuerdo? Su posible solución. A ver, quizás tú consideras que mejoras a la salud del Perú, quizás elaborando una propuesta sobre taca, 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 y algo referido a esa propuesta, dibujas acá. Dibujas y abajo pones tu nombre y tu apellido y tu Facebook y tu LinkedIn si tienes. ¿De acuerdo? O sea, pones mínimo dos redes sociales. Sin mentir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tienen 2 minutos para escribir el dibujo que represente su solución, su posible solución, ¿no? 2 minutos, son las 5:34, tienen hasta las 5:36. Yo como Melissa, ¿cómo considero que puedo contribuir a la salud de los peruanos? Ah, si yo sé que puedo donar sangre 2 veces al año y si mi sangre va a ir al banco de sangre, donde otras personas se van a beneficiar, para mí eso es algo concreto o no. Entonces, ¿yo qué dibujo? De pronto una gotita de sangre, o yo caminando a la posta, o una jeringa y un bracito. Eso es si yo como Melissa considero que es mi acción, ¿cierto? Mi solución. Ahora ustedes quizás también ven esa posible solución o ven otras. Quizás algunos dicen, yo puedo contribuir a la salud de los peruanos, quizás donando medicinas, si es que es una posibilidad para ustedes, o cualquier otra solución que a ustedes se les ocurra. Quizás proponiendo la modificación de la Ley General de Salud en el capítulo tal, en el artículo tal, y dibujan ahí la Constitución. O sea, ustedes piensen cómo consideran que contribuyen a la mejora de la salud de los peruanos. Y dibujen ahí. Tienen 2 minutos. Dibujen, obviamente, por favor, un bosquejo general, ¿no? No tiene que ser un dibujo perfecto. Abajito ponen su nombre y 2 redes sociales. En mi caso, por ejemplo, si pongo mi Instagram, pondría @melissaarriba1, porque así es mi usuario. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que colocar su usuario. No basta con poner el nombre y el apellido, ¿no? Porque las redes sociales tienen otra denominación. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Sí. A ver. Ya pasaron los 2 minutos, entonces vamos a dar unos segundos, ya, ahora sí, ya 5:37, o sea, sí o sí pasaron los 2 minutos. Así que ahora lo que vamos a hacer es mínimo.
mínimo escriban sus redes sociales, su nombre y apellido, ¿de acuerdo? Y pasen esa hoja a su compañero del costado. Intercambien. A ver, por favor, intercambien ya de una vez, ya no se pueden quedar con su hoja, ya déjenlo así porque si no, no vamos a concluir la dinámica, el expositor nos está esperando, ¿sí? Ya, así nomás. Intercambien, por favor, intercambien, intercambien. No se arranchen, no se arranchen las hojas. Intercambien, intercambien, por favor, ¿ya? Ya, intercambien la hoja, sí. Pongan sus redes sociales, sí, intercambien con la compañera del costado, ya, listo. Ahora, en la hoja de tu compañera, tú dibuja tu otra iniciativa, ¿de acuerdo? Tú recibes la hoja de tu compañera y ahí dibujas tu iniciativa y pones tus redes sociales en un espacio vacío, ¿de acuerdo? Por supuesto, en algo vacío. Ya, dibujen su iniciativa en la hoja que han recibido. Tú intercambias la hoja con tu compañero, ya. La iniciativa que dibujaste en tu hoja inicial, puedes dibujarla en la hoja que has recibido, ¿ya? Entonces se hace más rápido, ¿no? A ver, tienen un minuto para esto porque ya pensaron en su iniciativa y ahora solamente es dibujarla y poner sus redes sociales, ¿de acuerdo? Son las 5:39. Tienen solamente un minuto. 5:40, culminamos, ¿sí? Cinco y cuarenta y culminamos. Se va a generar una carpeta de Drive donde ustedes van a subir la foto de la hoja con la que se han quedado, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, tú te quedaste con la hoja de tu compañero, ¿cierto? Ya es tuya. Vamos a crear una carpeta de Drive y tú vas a subir esa foto, ¿de acuerdo? Así que, por favor, ya a las 5:40 culminamos. 5:40, profesor. Por favor, van a tener la tarea de subir al Drive la foto del ojo final. Muchas gracias. Bien, ahora sí, retomamos con nuestro expositor, el magíster Osvaldo Gabacnin Pai. Por favor, magíster, lo recibimos nuevamente con todo aprecio. Muchas gracias. Si pueden poner la ponencia, por favor. Siguiente. Ya, gracias. Ahora vamos a entrar ya en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ver un poco también cómo están voy a después ver un poco los objetivos de desarrollo sostenible en lo que es la parte social. Bueno, eso ya sé que lo han visto en la charla anterior, pero igual lo recapitulo brevemente. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, digamos que es una hoja de ruta
para los países avancen justamente en el desarrollo sostenible, poniendo al centro a las personas con un enfoque de derechos en el marco de una alianza universal renovada. Y justamente ahora, con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, como mencioné al inicio de la charla, y también tiene que ver con la primera parte de la exposición, los 17 objetivos de desarrollo sostenible son el marco de resultados de la Agenda 2030. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen 169 metas y 232 indicadores. Y por eso justamente quería comenzar un poco con la parte conceptual, porque digamos que la Agenda 2030, cuando uno la lee, sería un poco la parte de planificación, una parte de lo que el mundo que queremos lograr al 2030. Entonces sería un poco como lo que había mencionado, que es la planificación estratégica. ¿De dónde partimos, a dónde queremos llegar y cómo lo queremos lograr? Entonces sería la parte de planificación estratégica, sería la Agenda 2030. Y los ODS serían ya la parte de implementación y monitoreo. Entonces, por eso quería, digamos, empezar con lo conceptual para después aterrizar algo ya, cómo esto se traduce básicamente en la Agenda 2030 y ODS. Entonces, 17 objetivos de desarrollo sostenible, que eso es lo que, digamos, más se conoce, pero no mucha gente sabe que detrás de eso hay 169 metas y 232 indicadores. Y después ya depende de cada país cuáles son los indicadores, metas que prioriza o elige priorizar, y después ya para esto incorpora la Agenda 2030 a los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales, y en el gráfico tienen las 5 P's del desarrollo que fueron presentadas en la primera charla que tuvieron la semana pasada. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, de nuevo los 17 ODS, que son, digamos, complementarios, y lo que busca es ver de una manera integral los diferentes aspectos del desarrollo sostenible, como ven, fin de la pobreza, trabajo decente, tienen la parte de alianzas, vida submarina, acción por el clima. Cada uno es relevante justamente en la parte de desarrollo, pero de nuevo, dependiendo un poco el país y el nivel de desarrollo de los países, de esto después uno tiene que priorizar por dónde empiezo y a cuáles quiero, digamos, concentrarme más. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos un poco en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el Perú. Sé que van a tener después unas charlas del CEPLAN, de lo que me han comentado en las próximas semanas, en los próximos meses, pero es importante que la Agenda 2030 y los ODS, hay dos entes, digamos, entes rectores relacionados a esto. Por un lado está CEPLAN, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y justamente tiene el liderazgo en el planeamiento estratégico, en el proceso de la implementación de la Agenda 2030 y articulación de los ODS con los procesos de planificación y evaluación de políticas públicas y sectoriales. No sé si saben, pero justamente el CEPLAN desarrolló una visión del Perú al 2050, que es, digamos, lo hizo de una manera participativa y que tienen también como referencia la Agenda 2030. Y por el otro lado tienen el Instituto Nacional de Estadística y Informática, que justamente es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, y ellos tienen el liderazgo estadístico en el proceso de implementación de los ODS. Ahí está el cálculo de indicadores, el monitoreo estadístico y la elaboración de informes. Y también han elaborado un sistema de monitoreo y seguimiento de ese que se encuentra en su página web. Entonces, es importante esto, ver quiénes, digamos, por parte del país están a cargo de ver, de implementar la Agenda 2030 y de desarrollar y reportar cómo van los ODS en el país. Siguiente, por favor. Justamente con los objetivos relacionados, objetivos de desarrollo sostenible relacionados al reporte. Aquí sí me quiero detener, porque ya entramos un poco a ver en detalle cómo se descomponen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En total tenemos 244 indicadores, ¿de acuerdo? Pero si ustedes ven, viendo el total, solo la mitad
de estos indicadores, de estos 244 indicadores, cuentan con información disponible. Luego hay un 25% que está con una información parcial y sin metodología. Y luego hay un tercer nivel que también representa aproximadamente el 25% que no tiene fuentes sin información ni metodología. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay justamente brechas de información que al final no llegan a cubrir o reportar la totalidad de los indicadores. Y digamos, como lo pueden ver, no es menor. La mitad sí se puede reportar, pero después hay unos que se necesitan mejora y un 25% de los cuales no se tiene información. Luego, si uno ya entra en detalle de los 17, digamos, objetivos, algo que salta a la vista es que para los indicadores, digamos, ya más sociales, es donde se cuenta con la mayor, digamos, cantidad de indicadores disponibles. Si ustedes ven, por ejemplo, fin de la pobreza, de los 14, 9, se cuentan con 9, hambre 0, 7, trabajo decente, de los 17, 12, energía accesible no contaminante, 4 de los 6. Pero cuando uno ya comienza a bajar a lo que es, por ejemplo, ciudades y comunidades sostenibles, que es el número 11, o producción y consumo responsable, que tiene que ver también con el desarrollo sostenible, que es el número 12, se dan cuenta que, por ejemplo, para el 11, solo 5 de 15 están disponibles, para el 12, solo 1 de 13 están disponibles, la vida submarina, acción por el clima, 1 de 8, 2 de 10, vida de ecosistemas terrestres, 2 de 14. A lo que voy es que también toda esa parte que tiene que ver con el cambio climático y que realmente tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo está faltando. Y es un trabajo que nosotros desde Naciones Unidas estamos también apoyando al Sistema Estadístico Nacional. Pero lo que quiero mostrar con esto es que, y siempre cuando se trabaja con datos, es algo muy importante, es decir, no quedarse con el número promedio, sino siempre buscar ir más allá del promedio, ir ya desagregando, porque cuando uno ya ve esta foto al interno, ya se comienza a dar cuenta dónde están estas brechas de información y dónde se necesita, digamos, trabajar con mayor fuerza para, de nuevo, tener una, y eso tiene que ver con la primera parte que mencioné, para poder tener indicadores que te muestren cómo estás. Porque si tú no tienes información, si tienes 2 de 10, significa que hay 8 indicadores que no se están ni construyendo y al final eso está, sí, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Entonces, justamente la importancia de contar con información, la importancia de generar y construir indicadores que al final te permitan poder mostrar realmente en qué etapa estás y después poder en práctica políticas públicas que te ayuden a mejorar justamente lo que tiene que ver con cada uno de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiente, por favor. Aquí también quiero ver un poco, hemos visto un poco el detalle, acá se ve el detalle de las fuentes de información de los ODS. Por un lado están las encuestas nacionales que trabaja el Instituto Nacional de Estadística, después están los censos. Pero quiero focalizarme en los registros administrativos. ¿Por qué? Porque ahorita lo que se recomienda, y para tener, digamos, una información mucho más precisa y mucho más constante, lo que se quiere es que parta también de los registros administrativos la información. Y justamente, como pueden ver aquí, los registros administrativos en algunos casos es decir, debería ser mucho más, deberían haber mucho más registros, es decir, debería utilizarse más la información de los registros administrativos para alimentar a los indicadores de desarrollo sostenible. Se está haciendo el trabajo, pero todavía falta. Y hay otros países, por ejemplo, México, Colombia, donde se está, digamos, ya hay políticas claramente establecidas
que hacen que los registros administrativos de los diferentes sectores tengan que ir al, al Instituto Nacional de Estadística del país, ya sea México o Colombia, y al final eso hace que se puedan, digamos, generar más indicadores y se pueda contar con más y mejores indicadores. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, vimos todo lo que era en la lámina anterior, lo que es los indicadores relacionados al clima. Pero el INEI no necesariamente es especialista en generar indicadores relacionados al clima o de medio ambiente. Acá tenemos, por ejemplo, un ministerio del ambiente que justamente está especializado para poder tener información relacionada a ese tema. Entonces, lo que se quiere es poder hacer que los ministerios, digamos, que son más especializados en un tema, la información que tienen o que puedan generar ayude a alimentar al sistema estadístico nacional y a su vez poder fortalecerlo. Justamente por eso se está buscando utilizar más los registros administrativos. Siguiente. Aquí ya entro un poco en lo que había mencionado, algunos gráficos de algunos ODS sociales, más que todo en la parte social. Mi compañera Luz Fernández es la que va a ver los indicadores de desarrollo sostenible ya más relacionados a la parte climática. Eso va a ser la próxima semana. Pero aquí, bueno, para nadie es desconocido este gráfico. Lo muestro porque lo voy a contrastar con la lámina que viene. Justamente ahí también vimos un 30.1 por la pandemia, un 25.9 y ahorita estamos en 27.5 con relación a la pobreza, y esto es la pobreza monetaria, porque digamos que ha salido una ley hace, yo creo que aproximadamente unos 2-3 meses, donde ya se va a incluir lo que es la pobreza multidimensional para que se calcule, pero hasta ahora digamos que la referencia para evaluarlo, quién es pobre y quién no, es una referencia monetaria. Pero bueno, guarden este número en la cabeza, ahorita estamos en 27.5, estábamos en 25.9. Siguiente, por favor. Pero aquí quiero ver bien un poco, digamos, cuando ya se ve en detalle o se va más desagregando los datos, por ejemplo, lo que es la pobreza urbana y la pobreza rural, que es, digamos, ahí... En la parte de la derecha de la lámina. Tú tienes, de nuevo, el promedio nacional era 25, la pobreza urbana estaba alrededor del 26, pero la pobreza rural estaba en 45.7, es decir, que significa que casi la mitad de la gente que vive en la parte rural del país es pobre. Y además, cuando tú ya desagregas y cuando tú ya ves un poco el idioma, la lengua materna, te das cuenta que hay 38.4% de personas que hablan la lengua nativa que son más pobres. ¿Qué quiero mostrar con esto? Y eso estaba relacionado al anterior. Es importante no quedarse con los promedios de los datos. Es importante ir más allá. Tratar de desagregar lo máximo posible la información que se tiene, porque al final eso ya te va mostrando diferentes realidades y realidades que son, digamos, que están ahí, que son visibles, y después lo que se quiere o lo que debería, digamos, hacer es que después se puedan formular políticas públicas más específicas, más eficientes, justamente focalizadas en esos grupos vulnerables, que pueden ser en la selva, en la sierra, pueden ser mujeres, adolescentes. Sí, después uno puede elegir grupos, pero que, y así con estos números, uno los hace visibles. Porque otro tema, si no tienes información, si no tienes datos, eso al final no se quedan invisibles, y eso también hace que sus condiciones no vayan a cambiar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí de nuevo hambre cero, que tiene que ver, de nuevo también se ve un poco el promedio nacional,
Y como ven, es un problema estructural. Si ustedes ven un poco, no baja. 13.1, 12.9, ahorita está en 11.5. Entonces, realmente es un problema estructural del país que para ser un país de renta media alta, como lo mencioné, es inadmisible. Si el Perú no debería tener estas tasas de desnutrición. O, por ejemplo, cuando uno compara entre lo urbano y lo rural, 6.8 y tienes 24.4. Si estamos hablando de cuatro veces más de diferencia entre lo rural y lo urbano. A ver, ¿cómo se traduce esto en las condiciones iniciales de una persona? Significa que donde tú nazcas, estás condicionado a poder tener una mejor calidad de vida. Y eso no tiene que ser así. Sí, porque uno no necesariamente elige dónde nacer, uno nace en la selva, en la sierra, en la costa. Pero cuando tú naces en la costa, en una ciudad, tienes más probabilidades de poder tener una mejor calidad de vida que una persona que nace en la selva o en la sierra. Y eso es, digamos, los datos te lo muestran. Entonces, eso también tiene que dejarnos el mensaje de que hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo, de nuevo, hay cosas que son estructurales y que justamente tienen que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Siguiente, por favor. Acá también hambre cero, la anemia. La anemia es un tema también recurrente. Huancavelica, por ejemplo, tiene el 31.5. Ahí ven también que hay un 40%. De nuevo, lo rural también es mucho más fuerte. Y cuando nos ha tocado viajar, digamos, en Lambayeque, en Piura, Trujillo u otras localidades, siempre cuando conversamos con gobiernos regionales, con gobiernos locales, el tema de la anemia siempre sale. El tema de la anemia es un tema que lamentablemente azota a nuestro país y que las consecuencias de la anemia también son irreversibles en el tema, digamos, cognitivo. Si uno tiene anemia, si no me equivoco, durante los 3 primeros años, si es que no llegas a superarlo, afecta el cerebro y afecta el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, son temas que no son menores, son temas que siguen estando ahí y, de nuevo, lo que se quiere buscar es estrategias que puedan, digamos, servir a reducir esa anemia. Y lo que también se está buscando ahora es no solo, y nosotros también lo hacemos, es no solo trabajar, digamos, con los gobiernos o con el sector, digamos, público. También ahorita lo que se está haciendo es buscar establecer alianzas con el sector privado, con la academia, sí, porque realmente este tema y otros temas de desarrollo nos impactan a todos. Y la solución no necesariamente va a estar por parte del gobierno o por parte de Naciones Unidas. El hecho de que se generen alianzas para buscar una solución o al menos una mitigación o una mejora del problema cada vez está, digamos, tomando. Si ahorita el sector privado está mucho más involucrado en poder solucionar estos problemas que son problemas estructurales y son problemas, digamos, sociales. Siguiente, por favor. De nuevo, aquí cuando uno ve proporción de partos con asistencia de personal calificado o cuando uno ve también reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por mil, cuando uno ve estos indicadores, uno cree que estamos relativamente bien, digamos, ¿no? Un 94.9, 98.9, 82.5, pero cuando uno ya va más al detalle, y creo que eso también se vio con la pandemia. Siguiente, por favor. Tiene que ver también con no solo con el acceso a la salud, sino con la calidad del servicio. Entonces, cuando uno ya tiene acceso, ya tienes que ocuparte de lo que es la calidad del servicio, que es igual o más importante que el acceso. Porque al final tú puedes tener acceso a la salud, pero si la calidad de tener ese servicio no es buena, por ejemplo, establecimientos, digamos, el 77.8
de los establecimientos del primer nivel de atención tenían una capacidad instalada inadecuada o una infraestructura precaria. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Te muestra que más allá de los promedios que pude mostrar en la lámina anterior, que son indicadores, digamos, que muestran que estamos en esos aspectos relativamente bien, cuando tú ya vas más al detalle y cuando ves un poco elegir, ver cómo es la calidad de la atención en salud, te das cuenta que es un problema bastante notorio, ¿no? Y cuando tú ya ves los hospitales, el 51% presentan brechas de infraestructura. De nuevo, esto también es, digamos, en la pandemia, pero yo creo que también la pandemia ha hecho que salgan más a la luz. Y si en una educación de calidad, sin una salud de calidad, un país no se puede desarrollar como debería desarrollarse. Y lo que nos tiene que llamar la atención e incluso chocarnos es que, de nuevo, estamos catalogados como un país de renta media alta, pero tenemos indicadores sociales que no reflejan ese desarrollo. Entonces, ahí también tenemos que ser autocríticos como sociedad para ver qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas deberíamos cambiar para poder, digamos, tener el nivel de desarrollo que un país como el nuestro debería, digamos, tener. Siguiente, por favor. Aquí de nuevo también veo un poco la educación, que también, como mencioné, es fundamental para el desarrollo de un país, igual que la salud. Siguiente, por favor. Y aquí me quiero detener porque también, de nuevo, se ha mejorado mucho en lo que es el acceso a la educación. Pero cuando uno ve también la calidad de la educación, ya salen cosas que realmente son llamativas, ¿no? Cuando ves aquí estudiantes del segundo grado de secundaria que lograron competencias satisfactorias, comprensión lectora, solo el 14.5. Urbano, 16. Rural, 2.4. Es decir, ¿cuál es la calidad que se está recibiendo? Y de nuevo, si tú tienes un 2.4, ¿cuál es el porcentaje de las personas que van a poder acceder a una universidad de calidad? ¿Cuáles son las personas que realmente van a poder acceder a una educación de calidad que les permita después tener una carrera, tener más ingresos? Porque al final educación es una inversión. Igual la matemática, igual ciencia y tecnología. Y siempre esa diferencia entre urbano y rural. Entonces, de nuevo, la importancia de tener datos desagregados, la importancia de poder contar con indicadores, porque al final te visibiliza esas problemáticas que uno puede pensar que no son tan graves o que no son tan, digamos, que no son un problema tan grande, pero después los datos, digamos, si están bien construidos, los datos no mienten, están ahí. Y eso es lo que al final, de nuevo, nos tiene que llamar la atención y ser más críticos desde el lugar de donde estemos y del rol que podamos jugar para poder, digamos, exigir que se hagan mejores políticas públicas, que la cooperación internacional sea lo suficientemente eficiente, que ayude a estas problemáticas y que también se hagan, digamos, más estrategias, digamos, multiactor, que puedan ayudar a reducir estas brechas, porque al final lo que está detrás de esto son brechas de desarrollo, pero también son brechas de oportunidades que al final cuesta mucho poder desarrollarse en la selva, en la sierra, mucho más que una persona que nace en la costa y dentro de la costa una persona, por ejemplo, que nace o que vive en Lima. Siguiente, por favor. Aquí vemos también lo que es la igualdad de género, que también, digamos, es un tema importante. Siguiente, por favor. Y aquí quiero también detenerme un poco porque, digamos que de uniones y matrimonios tempranos, todavía digamos que hay todavía existe la práctica en el Perú. Y el 70% de niñas y adolescentes que se unieron entre los 10 y 15 años aún viven en áreas rurales. De nuevo, hay un foco de esto en las áreas rurales.
Y aquí más de 56,000 adolescentes y peruanas viven en uniones y matrimonios tempranos. Entonces son cosas que nos deben, digamos, impactar, que nos deben chocar, que nos deben realmente llegar a acá adentro, porque son realidades que tal vez no son vividas por ustedes, pero que son vividas por otras mujeres o, en este caso, adolescentes, que justamente no les permite desarrollar plenamente sus capacidades y que puedan, digamos, al final elegir con quién estar, con quién no estar o qué vida vivir, ¿no? Y aquí también vemos las brechas salariales. Digamos que también hay una diferencia y también hay estadísticas que muestran que cuando una mujer tiene una misma posición que un hombre, digamos que de manera recurrente recibe menos salario. Y al final eso también afecta la productividad nacional. Entonces, el hecho de que las mujeres si eligen trabajar, es un derecho y se les debería pagar lo mismo que a una persona porque tiene que ver con un término de calificaciones. Entonces, o de experiencia. Debería haber, digamos, una matriz donde diga años de experiencia y acá está. Y no importa si es mujer, hombre, y al final, como les digo, tiene que ver con el tema de productividad nacional. Entonces, esos también son temas que se están trabajando, pero que todavía se necesita trabajar más. Y con eso estoy terminando la parte de indicadores de los indicadores ODS sociales. Siguiente, por favor. Ah, no. Ahí está el trabajo decente, que aquí está en la proporción de jóvenes, pero voy a pasar a la otra. Siguiente, por favor. Y aquí hay un tema que también afecta mucho el país y que existe desde siempre, que es el tema del empleo informal. Pero en realidad no es solo el empleo informal, sino que también hay toda la parte productiva informal. A lo que voy es que también hay empresas informales que contratan de manera informal y al final se vuelve un círculo vicioso. Y eso también está relacionado a un tema de acceso a derechos. La persona que está en el sector informal tiene mucho menos derechos o a veces no tiene derechos laborales que una persona en el sector formal. Y de nuevo, ahorita pues, está más alto, creo que está alrededor del 78% en promedio, pero tiene que llamarnos la atención que solo el 25% de la PEA es formal. Y eso de nuevo limita el desarrollo del país. Y lamentablemente está, digamos, ya estructuralmente, ¿no? Por ejemplo, en la parte rural, el 96.1 es informal. 96.1. Es decir, estamos hablando casi del 100%, pues, porque no podemos partir una persona. Es decir, 9.6 personas de 10 son informales. Es decir, casi todo, ¿no? Entonces, de nuevo, también ahí es trabajar y es un tema muy complejo. Muy complejo porque también, y hay que admitirlo, culturalmente somos informales. Entonces, si culturalmente somos informales, es como que nosotros estamos acostumbrados a esa informalidad. Pero, de nuevo, eso limita y uno tiene que, realmente no se pueden imaginar cuánto limita el desarrollo de nuestro país tener estos datos, digamos, en la parte informal. Y no solo laboral, sino de nuevo también en la parte, digamos, de empresas, porque al final se vuelve un círculo vicioso. Siguiente, por favor. Aquí, de nuevo, tiene que ver con la reducción de las desigualdades, que ahí también lo mencioné en respuesta a las preguntas que se habían mencionado. Es muy importante el concepto de desigualdad porque realmente ahí tú atacas ¿dónde están, digamos, los factores que pueden desencadenar mayor pobreza? Porque justamente en una sociedad o en un país donde las brechas de desigualdad aumentan cada vez más, lógicamente eso significa que vas a tener personas más pobres y no solo pobres, sino también vulnerables, porque ese es otro concepto. Tú tienes pobres, pero también tienes un grupo de personas que son las personas que son vulnerables. ¿Qué significa eso?
que por la definición que se hace, por el corte que se hace de la población monetaria, no son pobres, pero son personas que si es que pierden su trabajo o si es que pasa algo, son mucho más propensas a volver a ser pobres. Y ese también, ese grupo en el Perú, ahorita no tengo el último dato en mente, pero ese grupo no es menor. Sí, están los pobres, los vulnerables y la gente que, bueno, ya no es pobre. Si pasas a estas personas por un choque, digamos, por la crisis alimentaria o por las lluvias en el norte, esas personas que no eran consideradas pobres, automáticamente pueden ser pobres. Entonces, esa parte entre pobre y no pobre, a veces es una línea muy, muy delgada y que también tiene que haber políticas públicas que se enfoquen a poder fortalecer esa población. Y lo que se quiere es desarrollar, nuevamente lo que se quiere en términos económicos desarrollar es que se desarrolle una clase media mucho más sólida. Y es la clase media la que debe, digamos, ser el grupo más grande dentro de una sociedad, y ahí tú ya puedes tener, digamos, una sociedad con menos pobres. Pero bueno, relacionado a las desigualdades, lo que queríamos mostrar es un poco necesidades básicas y satisfechas. Que de nuevo, ahí no necesariamente vemos la parte monetaria, sino ya tiene que ver un poco con las necesidades básicas y satisfechas, y de nuevo salta a la luz, bueno, 25.3, pero de nuevo el 50%. Es decir, estamos doblando el número cuando estamos en la parte rural. Y de nuevo, la desigualdad de ingreso, y después también tiene que ver, todavía predomina una elevada desigualdad en acceso a la propiedad, la distribución factorial del ingreso y también la distribución personal del ingreso. Y después también tenemos ver un poco también cuando se ve un poco en términos de poblaciones vulnerables, las personas con discapacidad, las personas, digamos, el tema de género, la lengua materna, el territorio, la etnicidad, el curso de vida. Así, por ejemplo, hay los adultos mayores, hay muchos adultos mayores que también son pobres. Por eso también se hizo pensión 65, para poder, digamos, ayudar o mitigar a esas personas, esos adultos mayores que no tenían ningún tipo de ingreso y que también en algunos casos no tenían el apoyo, digamos, de sus familias. Lo que voy con esta parte de la lámina es que después también uno se tiene que focalizar en esas poblaciones, ¿no? En las poblaciones con discapacidad, ver las desigualdades que hay en el territorio también. Como había mencionado, está rural urbano, pero después también tú puedes ir más precisamente a partes de la sierra, a partes de la selva, y dentro de la selva poder ver qué es lo que está pasando con las mujeres, cuál es el número de mujeres que están accediendo a la educación, cuántos son, digamos, por ejemplo, también los trabajadores que están en el sector informal. Es decir, al final después con los datos lo que se quiere es ir más a detalle, de nuevo, como lo dije anteriormente, para poder visualizar cada vez más esas poblaciones que si están invisibles no se va a poder, digamos, atacar o buscar atacar sus problemas de desarrollo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya lo voy a pasar rápidamente porque lo mencioné también en una de las, respondiendo a la pregunta en el bloque anterior, la pandemia, ¿no? La pandemia ha detenido, revertido varios años de progreso avanzado, pero eso también tiene que ver porque también no se atacó los problemas estructurales que habían, salud, educación, desigualdad. La pandemia ha puesto en manifiesto significado de desigualdades económicas, sociales y territoriales, y también la pandemia ha afectado negativamente el progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha identificado. Entonces, estos son los choques externos que mencioné en el bloque anterior, que al final afectan el desarrollo del país. A esto también se puede sumar, como dije, la crisis alimentaria del año pasado. A este también se puede sumar, más que todo en el norte, las lluvias. Y lo que se tiene que sacar de esto es que como país tenemos que buscar desarrollarnos de la mejor manera posible para poder tener la capacidad de poder amortizar estos choques externos que pueden venir de cualquier lado. La pandemia era una película de ficción. Nadie esperaba que haya una pandemia.
Y, por ejemplo, el aumento de los precios, tampoco nadie pensaba que iba a haber una guerra Rusia-Ucrania que además afectara toda la parte energética, toda la parte alimentaria. El cambio climático hace que las lluvias sean cada vez más fuertes. Entonces, hay cada vez más choques externos que al final lo que nos llama es que tenemos que prepararnos mejor y que tenemos que desarrollarnos de una manera, digamos, diferente a la que hemos estado desarrollándonos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí ya entro en el último bloque de la presentación, que tiene que ver un poco con la oportunidad y desafíos para los sistemas estadísticos nacionales. Primero, lo que había mencionado, ¿no? y lo vuelvo a recalcar, la importancia de la producción estadística. El INEI es uno de los institutos de estadística, tiene mucho reconocimiento a nivel regional. Tiene mucho reconocimiento, es considerado un buen instituto de estadística. Y no hay que, y también hay que valorar mucho el trabajo que hizo durante la pandemia. Durante la pandemia tuvimos acceso, produjo informes que pudieron, digamos, poner a la luz cuál era un poco el impacto social de la pandemia. Y nosotros que hemos conversado directamente con gente del INEI, les fue muy complicado poder levantar esa información porque no podía salir. Entonces, ellos tuvieron que adecuarse y ver cómo ellos tenían que seguir produciendo información porque al final el país necesitaba esa información. Entonces, aquí voy con el primer punto, que es producir datos oportunos, fiables, que ayuden a comprender el contexto. Otro aspecto importante es contribuir a formular políticas públicas basadas en evidencia, que al final estos datos, y por ejemplo voy a los conceptos que expliqué en la primera parte, lo que es todo lo que es la evaluación, tiene que ver, eso tiene que contribuir a que al final puedas formular políticas públicas, al final sean más, busquen ser más eficientes y que busquen tener un impacto mucho mayor. Después, relevante para la toma de decisiones. Y después, responder al alto incremento de la demanda de información. Y ahí he puesto de nuevo el gráfico, ¿no? Planeamiento, diseño, implementación, monitoreo, evaluación, que tiene que ver con lo que es la gestión por resultados. Siguiente, por favor. Y aquí también es el tema ya más nacional, que tiene que ver la importancia del fortalecimiento de las capacidades estadísticas. Se necesita mejorar la producción de datos y estadísticas para monitorear el progreso de los ODS. Justamente ahí tiene que ver con requerimientos de construcción y fortalecimiento de capacidades. Ahí podemos, y también nosotros, Naciones Unidas, colaboramos con el INEI en estos aspectos, promover estrategias nacionales y regionales de desarrollo estadístico para la colección, desagregación por sexo, diseminación de datos y estadísticas de buena calidad y al mismo tiempo fortalecer la recolección de datos a través de encuestas, censos, ecosistemas regionales y nacionales y redes de innovación. Justo estos dos aspectos también nosotros los trabajamos con el INEI para poder, digamos, hacer que los datos sean cada vez más desagregados y, como mencioné en la tabla, donde se ve un poco con qué indicadores contamos, ver también que se desarrollen más indicadores de los que ya se cuentan. Siguiente, por favor. Y después aquí también algo importante que también apoyamos al gobierno, al INEI y al gobierno, es la importancia de la coordinación intergubernamental y mayor uso de los datos administrativos. Es muy importante poder, como mencioné, que fluya la información. El INEI no es quien tiene que producir todo. Hay cosas que ya se producen o que ya se cuentan en los ministerios, pero lamentablemente siempre tiene que haber una mayor coordinación, ¿no?, entre las entidades gubernamentales para que se pueda, digamos, intercambiar esa información o que algunos ministerios, digamos, construyan o estén encargados de construir algunos indicadores justamente para poder tener una información mucho más específica, mucho más detallada de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también en general de las estadísticas, ¿no? Siguiente. Y acá dejo algunos recursos que pueden, digamos, también ver
Igual también voy a darles el link ahí de nuestro informe de resultados, los ejemplos también que pidieron aquí adelante, algunos ejemplos de lo que hace una cadena de valor, que creo también les puede ser de utilidad. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si hay alguna pregunta. Bien, tenemos ahorita un problema de tiempo, así que vamos a venir a concentrarnos en un agradecimiento a la ONU. Hay un video que se ha preparado, que queremos verlo junto con nuestro expositor, video preparado por nuestro personal sobre las actividades de la ONU las últimas semanas. Cortito, de 2 minutos. A ver, pasen el video, por favor. Ahí tenemos. En medio de la crisis climática. Bien, gracias, gracias. Actividades de la ONU. Y ahora nos vamos. Quiero informarles que en este momento ya tenemos 1.127 firmas de nuestros líderes, de la Academia de Líderes ONU UNI, respaldando y agradeciendo al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas. Dice así, ya lo leí la semana pasada, pero lo vuelvo a leer. Carta de agradecimiento. Señor Igor Karafulik Olivares, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Los firmantes, alumnos de la Academia de Líderes UNI ONU 2023-2024, nos dirigimos a usted para agradecer su determinación de firmar la carta de intención con la Universidad Nacional de Ingeniería, representada por su rector, el doctor Alfonso López Chau, lo cual hace posible nuestra academia. En especial destacamos el módulo que será ofrecido por profesionales del equipo ONU Perú sobre la Agenda 2030, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y los Actores del Desarrollo, que nos proveerán de conocimientos y actitudes de avanzada como ciudadanos decididos a preparar sus propuestas para el desarrollo sostenible. Finalmente, estamos convencidos que la continuidad de su labor seguirá beneficiando a la tarea de la juventud para hacer realidad el cambio, como señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Academia de Líderes 2023-2024. Más de 1.120 jóvenes como ustedes ya han firmado y todos los demás están convocados. Muy, muy importante, de verdad. Bien, esto, tenemos 3 jóvenes que están presentes, tengo entendido. Están, ¿no? De la Universidad Privada del Norte. Carla Stephanie Aybar Jiménez. ¿Puede pasar, por favor? Palmas para ella. A él nos va a decir unas palabras. Carla Stephanie Aybar Jiménez. Gracias a Carla. Gracias, Universidad Privada del Norte. Muchas gracias. A ver, la cámara, sígala, por favor. Para eso tenemos 2 cámaras. Muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos.
Me refiero a la manera de todo el equipo de líderes que se encarga de realizar todas las clases, también al oponente. Buenas tardes al equipo de la Academia de Líderes y también al ponente del día de hoy. Me refiero que a los líderes, el ponente de los temas de la ONU y el desarrollo sostenible. Además, por brindar la seguridad internacional y fomentar las relaciones de todos los países. Además, mediante los derechos humanos que mejora la calidad de vida de cada una de las personas. Como me expreso con una frase de Nelson Mandela, la democracia exige que los derechos políticos de las minorías resguarden y brinden bienestar a todas las personas y a todos los ciudadanos. Además, también las condolencias de la sede Lima, de los líderes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa por el sensible fallecimiento de la compañera víctima de feminicidio que anteriormente lo han comentado. Muchas gracias. Muy bien, Katia, magnífico. Ahora invitamos a Diego Alexander, quédate acá por favor, Katia, un ratito. Diego Alexander Bernabé Romero, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a todas las universidades que están presentes. Ya, acá creo que me dice Melissa que aquí la iluminación está mejor acá. Por favor, acá. Vamos a sacar esto de aquí porque en vez de ayudar, incomoda. Por favor. Muy buenas tardes, queridos asistentes. Mi nombre es Diego Alexander Bernabé Romero. Soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy estudiando en la Facultad de Educación. Antes de poder brindar algunas palabras de agradecimiento, me gustaría expresar mis más sensibles condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera universitaria de la Universidad de la UNSA, que ha sido víctima de feminicidio. Por supuesto, me estoy refiriendo a Ana Paola Vargas Ramos. Bien, ya para pasar al siguiente tema, me gustaría expresar que es un honor estar presente en este magnífico evento titulado Academia de Líderes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Asimismo, me gustaría comentar que estoy bastante comprometido y también bastante entusiasmado por compartir estas pequeñas reflexiones que tengo para el día de hoy. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron básicamente un tratado entre las naciones miembros de la ONU en el 2015, son un llamado a la acción para poder abordar los diferentes problemas más apremiantes del mundo, ¿no? Tenemos en ese sentido problemas que vienen desde la igualdad de género, que es un problema que estamos comentando por el fallecimiento de esta compañera, hasta, por ejemplo, problemas como la pobreza, erradicación de la pobreza, perdón, el fomento del trabajo formal, la educación de calidad, la salud de calidad, y por supuesto va a desembocar en la justicia y en la paz mundial. Luego de esto me gustaría también comentar que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos brinda como tal la ONU
también pueden ser vistos como un mapa o un guía para los diferentes países y las políticas que estos pueden emplear para poder desarrollar y combatir estos problemas. También me gustaría comentar que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no están como tal abstraídos el uno con el otro. Estos tienen que ser vistos de manera holística. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por supuesto, a que cada objetivo de desarrollo sostenible, que si bien es cierto, comparte un área en específico, así como nuestras profesiones, por ejemplo, no deben ser vistos de esta manera, sino que estos se pueden construir y se pueden implementar y abordar desde una manera mucho más holística, es decir, complementándose mutuamente. Y asimismo, como estos objetivos de desarrollo sostenible se pueden complementar, nuestras diferentes profesiones que van en torno, por supuesto, a estos objetivos, también pueden ser complementadas, ¿no? El uno con el otro. Me refiero, por supuesto, a personas que pueden estudiar tanto ciencias básicas, ciencias de la salud o ciencias sociales. Podemos complementarnos en los unos con los otros. En ese sentido, llamo o hago un llamado a la unidad para poder de esta manera entre nosotros encontrar las diferentes alternativas y aportar a nuestra sociedad en la construcción y en la meta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, y ya para concluir, me gustaría agradecerles por estar presente en este evento y espero compartir muchos momentos más con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Quédate con nosotros, quédate acá. Y concluimos con la intervención de Hackfish Kevin Villegas Morales de la UNI. Hackfish Kevin Villegas Morales. Buenas tardes, señor Osvaldo Nagni, representante de la ONU, las Naciones Unidas, como gestor de los resultados por cambios. También quiero saludar a la coordinadora Melissa Rigda, que es la responsable de sostenibilidad de la ONU, de la UNI. También saludos a todos ustedes, líderes, que están acá presentes en las diversas universidades. Y antes de empezar, quisiera dar también ese repudio y esa sensación que nos deja a todos por el lamentable fallecimiento de Ana Paola Ramos, de Ana Paola Vargas Ramos, estudiante universitaria de la Universidad de Arequipa, y decirles que eso no puede suceder en un país, que el feminicidio, la muerte de una universitaria que puede tener un futuro, que puede, tiene una joven, una persona joven, una sensación vital, una esencia, no puede haber muertes entre los peruanos. Sabemos que todos somos unidos y que estamos buscando, cada uno se conoce esa esencia del peruano por crecer, por ser humilde, por tratar a todos nosotros como si fuéramos personas, ese amor al prójimo que se tiene. Entonces, quiero empezar mi discurso diciendo que estamos seis sesiones participando en estas ponencias, aprendiendo sobre el desarrollo sostenible. Venimos acá para promover, para incentivar proyectos, para incentivar iniciativas que promuevan, que puedan aumentar, que puedan organizar y puedan acercarnos más a los ODS que se busca como una herramienta, como un lineamiento que nos promueve aquí la ONU para poder tener un desarrollo que sea hacia el futuro. Tengo presente una frase que dice que no hay que dejar a nadie atrás. Entonces, esa frase seguramente lo habrán visto en sus correos de recordatorio que se le menciona para que asistan cada sábado a estas ponencias, a estos discursos, y es que ese es ese sentido, esa es la razón de esos correos, de esos recordatorios, que nadie puede quedarse atrás, que nosotros como líderes estamos siempre influyendo unos a otros a buscar que todos podamos concluir un proceso
que busca que nosotros mismos podamos lograr un cambio, que podamos tener un futuro las siguientes generaciones. Entonces, empezamos con los 1.683 participantes, o los 1.863 líderes, y tenemos que terminar con esos 2.863. Tenemos que incentivar unos a otros, buscar un gran cambio, buscar que se termine, que podamos terminar este curso y podamos luego ya fuera en la sociedad promover ese desarrollo sostenible. Y como otro punto tenía, es el mencionado en las anteriores sesiones, el arzobispo de Lima nos presentó que el ser humano es intrínsecamente social, que además tenemos la única manera para conseguir esas ODS es organizándonos y tener una organización que pueda tener la participación de todos, que no existen genios en nuestras sociedades, que todos podemos dar nuestro grano de arena, que todos podemos ser las personas que puedan dar un gran incentivo a desarrollo sostenible si todos formamos parte de esa organización. Y por último, tengo una frase que quería mencionar y se trataba sobre si lo no hay un árbol que plantar, plántalo. Si hay un error que enmendar, enmiéndalo. Si hay un esfuerzo que otros esquivan, realiza este esfuerzo. Sé tú el que aparte la piedra que está en el camino. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Por favor, al centro, por favor, con nuestro expositor al centro, para que tomemos una foto de ustedes tres con el expositor, y palmas para ellos, por favor. Ya estamos concluyendo. A ver, vamos a apagar el, para que salga bien la foto. Muy bien. Ellos son primeros puestos, tienen 18.5 y han asistido por lo menos a 4 de las 5 sesiones hasta la semana pasada. Palmas otra vez para ellos. Y ahora vamos a escuchar las palabras de despedida de nuestro expositor, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad que estoy muy contento y Naciones Unidas está muy contenta de poder apoyar esta iniciativa. Como estuvimos conversando mientras, digamos, era el receso y cuando llegué, el rol que juegan los jóvenes es cada vez mayor, no es menor, y realmente tienen que aprovechar estas, no solo las charlas, sino todo el año que se les viene, porque justamente cada uno de nosotros somos actores de cambio, y como dije, desde donde estemos, desde el rol que tengamos que jugar, no hay que ser indiferentes a nuestra sociedad, a todos los, digamos, las desigualdades que vemos, para que después, desde lo que nos toque hacer, podamos generar, digamos, estos cambios que son necesarios y que siempre tengamos ese espíritu, digamos, crítico, constructivo y de nunca quedarse con los brazos cruzados. Muchas gracias por la invitación y les deseo que realmente aprovechen esta Escuela de Líderes. Muchas gracias. Bien, aquí me han pedido por razones estéticas que la foto sea así. Bien, a ver. Con mucho entusiasmo, levanten la mano, por favor, con entusiasmo. Eso, así es. Cinco hélices. Muy bien. Palmas otra vez y vamos a la foto de todos. Aquí adelante, por favor, nuestro expositor, todos de pie para la foto general con la que siempre nos despedimos. Es la foto de todos. No es necesario saltar por acá, ¿no? Todos de pie. A ver. Ya apagamos esto, ¿no? Acá, por favor, profesor. Acá. Aquí todos vamos a salir. Los únicos que no van a salir son los fotógrafos. Ellos, lamentablemente, no pueden salir. Melissa, ¿dónde está Melissa? Ven para acá, hija, por favor. A ver. ¿Pero cómo? A ver, ¿dónde están los voluntarios?
pasen, pasen acá. Pero de cómo vamos a hacer para que no. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, esas cinco hélices, por favor. Cinco hélices: academia, empresa, Estado, sociedad civil y defensores del planeta. Cinco hélices. Espero que esté transmitiéndose esto, a ver. Cinco hélices: academia, empresa, Estado, sociedad civil y defensores del planeta. Cinco hélices para el desarrollo sostenible. Gracias. Palmas nuevamente y continuamos el próximo sábado. Seguimos adelante. Yo sé que tienen exámenes. La cosa es disciplinarse, ordenarse bien para poder aprobar los exámenes y también estar presentes en la Academia de Líderes. No dejen los papelitos. Los papelitos que han hecho, llévenselos. Los papelitos que han preparado son útiles para ustedes. Vamos a darles una tarea. No los dejen acá. Los papelitos que han hecho, llévenselos, por favor. Guárdenlos. Van a servir. Los papelitos que han hecho con los dibujos de qué tarea quieren hacer, guárdenlos. No los boten. Llévenselos porque va a haber una tarea para ustedes con esos papelitos. Qué bueno. Magnífico. Gracias otra vez. Muchas gracias.